Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy decidí grabarles un video un poquito diferente y por eso invité a el señor Mario Camargo. ¿Su esposo? Exacto. Entonces, hoy vamos a platicarles un poquito sobre nosotros. Le dije a mi esposo que sí se atrevía a hacer el tag del esposo conmigo y me dijo que era un tag. Primero le pregunté que era un tag porque, no sé, son cosas de youtuberos. No son cosas de youtuberos, más bien es que él ya es muy viejito, tienen que entenderlo. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden que aquí, más o menos por aquí, les voy a ir poniendo mis redes sociales. Por si gustan también mandarme más ideas de videos, como estas que les dije que de repente vamos a estar metiendo videos que no tengan nada que ver con, pues, con el negocio, sino que sean más divertidas. Pero ustedes manden todas sus ideas ahí. Perdón por su tos. También por aquí les dejo mi Facebook y recuerden suscribirse a mi canal. Lo hago aquí porque creo que es un buen lugar para poner, porque aquí hay demasiados labiales, entonces se vería raro. Pero bueno, por aquí les dejo mis redes sociales, recuerden seguirme, mandarme todos sus comentarios y ideas y sugerencias. Vale, pues vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿cuándo es mi cumpleaños? Tu cumpleaños es el 9 de enero. Sin año, para no ofender a nadie. Para que no se den cuenta que es tan viejito eso. Bueno, ¿cuándo es mi cumpleaños? Si sí, sabes cuándo es mi cumpleaños. Claro, es el día del cartel. 12 de noviembre. ¿Y cuándo es mi medio cumpleaños? Pues 6 meses después. ¿Cuándo es mi medio cumpleaños? En mayo. 12 de mayo. Es importante, chicas, y ustedes recuérdenlo también. Mi cumpleaños es el 12 de noviembre y mi medio cumpleaños es el 12 de mayo. El 9 de enero. ¿Color favorito? ¿Tu color favorito? Súper fácil. ¿El negro? Uh-huh. Okay, sí. El tuyo tienes varios. Pero Eli cambia de color favorito según la temporada, según la alineación planetaria. Su estado de ánimo. Su estado de ánimo, qué tan zen está ese día. Pero usualmente son el rojo, ajá, el morado y el negro. Exacto, yo creo que en primer lugar está el negro. ¿Sí? Sí, ve mi closet está todo negro. No, yo sé, créeme, sé. Tengo que ser un poco rosita por aquello de Mary Kay, pero yo soy muy dark. Super dark. Pero sí, le tenés, esos son mis colores favoritos. Siguiente pregunta. ¿Película favorita? ¿Tu película favorita? Esa va a estar buena para ti. ¿Tu película favorita es una del Señor de los Anillos? ¿Una del Señor de los Anillos? Ok. Híjole, sí. Es que ni tú sabes cuál es tu película. Es que creo que no tengo una película favorita, tengo muchas. No es que no lo conozca. La tuya es Volver al Futuro. Pero, ¿sí podrías decir alguna tuya? Yo, mira, El Señor de los Anillos, definitivo. ¿Pero cuál del Señor de los Anillos? La primera. Okay. La primera, la de. ¿Cómo se llama? The Fellowship. Ajá. Esa. ¿Qué otra? Es que. No sé, tengo varias que me gustan. El Señor de los Anillos es una. Las de Crónicas de Riddick me gusta mucho, pero no sé si sean mis favoritas. Bueno, ya, siguiente pregunta. El nombre completo. Señor Mario Camargo, y hasta ahí, no voy a decir tu otro apellido, por tu anonimato. Oh, muy bien. Dios mío. Señora Elizabeth Pimentel. Y no voy a decir tu otro apellido. A ver, sí sabe mi otro apellido. Pasillas. Pasillas, como el chile pasilla, pero con ese al final. Exacto. No, este no lo vamos, sí, nos lo vamos a saltar. No, lo vamos a decir. No, mi amor. Te prometo no decir uno muy cursi. Ok, apodos. Tú dime mi apodo. Chancho. Y yo le digo a él, cachorro. Es mi cachorro. Y yo soy un chancho. Por eso son tantos cerditos, porque le gustan mucho y de ahí vino el chancho. ¿Cachorro? ¿Sí vas a subir esto? Sí, cachorro, cachorro, okay, cachorro, okay, cachorro. Ya vas. Rápido, ¿cuál es el nombre de su primer mascota? ¿Raksha? No, Raksha no fue mi primer. Bueno, no, mi primer mascota fueron unas tortugas. Y era la época de 1990 y algo. Es viejito, güey. Entonces, tenía 4 tortugas y se llamaban Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello por las tortugas ninja. Y el tuyo, me acuerdo que tuviste un perro llamado Ninja. No. ¿No? No,
Me está confundiendo de novia, ¿se dan cuenta? ¿No tuviste un problema con Mincha? No, para nada, ambas. No, terminando esto vamos a platicar un poquito de ello. Ok, esto se va a editar, entonces se va a quitar. No se va a editar. Sí, por favor. No. Sí, no. Sí, lo voy a quitar y lo vamos a borrar. ¡Desde el principio! ¡Desde el principio! ¡Desde el principio! No me está gustando. Quiso cortar el video, pero no quiso pusiera play otra vez. Bueno, Toby. No. Un Rottweiler. Era un Rottweiler, sí, llamado Rott. Rott, ajá. Llamaba Rott, no sé, llamaba Ninja. Bueno. Rottweiler. Rottweiler Ninja. Bla. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Tengo una serie favorita? Tú no tienes una serie favorita, no eres mucho de series. ¿Le gustan algunas que otras? Ah, bueno, ahorita. La de Zumbo's Just Dessert. Aquí les voy a poner el nombre. Te gustan mucho como las series de comida porque es un gordo. Sí, es cierto, soy un gordo. Pero no es mi... Bueno, no la calificaría como mi serie favorita. Es que siento que tú ves series más como para distraerte, entonces por eso ves esas de comida, para que te antoje la comida. Tengas ideas de qué cocinar. Bueno, tú tienes muchas series favoritas. Tienes la de Zumbo's Just Dessert. Pero la serie así que... La de How I Met Your Mother. Ajá. Sí. Y Friends te gusta mucho, Desperate Housewives. Desperate Housewives. Pero ya con esa, sí. Okay. How I Met Your Mother es la que más me gusta. Mi hermano me dijo que la viera, él fue el que me la enseñó. Fecha en la cual comenzó su relación. Pues ya como formal. Sí, oficialmente. 21 de noviembre. ¿De qué año? Ah, ese es su mascota, pero sí me es el año. 21 de noviembre del... No me acuerdo. Del 2011. Ok, te creo. Nos casamos en el 2013. No, entonces fue el del 2010. 2010, ajá. Fue del 2010. Ajá. ¿Alguna vez has ido al hospital? ¿Por qué? Sí. Muchísimas veces. Apenas ayer fuimos al hospital. Por ejemplo, ¿por qué no? Pero a ver, aparte de la influenza tipo A que tengo. Y no estamos guardando su sana distancia, ¿te dan cuenta? Pues es que ya también se me enfermó, entonces ya, de modo. Bueno, ya, sí, ayer fuimos al hospital, pero bueno, antes él solía ir mucho al hospital porque le dolía la panza por gordo y comía demasiado y terminaba en el hospital para que le pusieran buscapina o algo. Y se le bajará un poco. Word, es cierto, sí, sí. Me gustaría defenderme, pero no se puede. Es por gordo y sí, acababa porque por comer demasiado, se me inflamaba la vesícula. Entonces tenía que ir a que me inyectaran algo. Y llegó a ser tan seguido que yo ya llegaba al hospital y les decía, pónganme tal, tal, tal y ahorita salgo. Y así pasaba. Tú, pues justamente no por gorda, pero por preocupona, acabaste en el hospital por la vesícula y te operaron. Sí, pero no voy tan seguido. Ah, una vez terminamos en una clínica, no en un hospital. Porque limpiándose los oídos se los hizo tan profundo que se le quedó el cotonete adentro. Háganme caso, esa cosa es el diablo. Limpiense con una toallita o algo, porque acaba en el oído y... Duele, sí, mucho la cabeza. Y quitárselo con unas pinzitas y nada. Y acabó en el otro oído. Entonces. Ok. ¿Dónde se conocieron? En Nokia. Ajá, en Nokia. Los dos trabajábamos en Nokia. Connecting people. Uh-huh. Literal. Primera impresión. Yo digo la primera que tuve de ti. Ajá. Hola, enfermera. Esa fue la primera. A mí la primera impresión fue que yo sentí que eras el chico más guapo de Nokia. Sí, la verdad. Bueno, de celos nokianos. primera impresión. ¿Dónde fue su primer beso? ¿En el estacionamiento? ¿En el estacionamiento de Nokia? No fue en el de Nokia. Fue... Ok, esto es vergonzoso, pero ya estamos casados, entonces ya cuenta, y fue hace como muchos años. Fue en el estacionamiento... Fue una fiesta, creo que de Navidad. Y en un restaurante. En un restaurante. Fue una fiesta de Navidad de nuestro trabajo, o sea, de Nokia. Ajá. Y fue en el restaurante. Villa María. No sé si fue Villa María, no me acuerdo el restaurante, ajá, pero fue en ese estacionamiento. Entonces ahí fue. Sí, ahí fue nuestro primer
¿Apoyas a tu pareja en todo lo que se propone? Sí, sí, yo sí te apoyo. Soy tu porrista. Sí, yo también. Sí, muchísimo. Creo que te apoyo en todo. Hasta en querer conquistar al mundo. Sí, hasta para grabar video. Sí, me está preguntando, ¿ya grabaste video? ¿Por qué no estás grabando video? Hasta en grabar videos donde me dicen gordo y me atacan globalmente frente a todo el público. Hasta en esos. Sí, pero la verdad sí me apoya mucho y no solo eso, sino que, por así decirlo, de una forma positiva está detrás de mí. Así como, si yo le cuento que tengo un plan o que tengo una meta, pero si yo le cuento que tengo algún plan o alguna meta, sí, y está ahí como que atrás de mí, y ya lo hiciste, ¿y cómo vas? Igual, ella es mi porrista. ¿Odias alguno de tus ex? No, de hecho lo hemos platicado y yo creo que en mi caso yo tuve dos ex y la verdad los dos son chicos muy buenos que espero que les vaya muy bien en la vida y que sean muy felices porque la verdad es que los dos fueron muy lindos. Yo igual, tuve dos ex y también espero que les esté yendo muy bien, no, al contrario, creo que fueron personas muy buenas y pues gracias a ellas estoy gracias con a, ella. Gracias a nuestros ex nos conocemos. Ya después les contaremos la historia, pero se conecta todo. Sí, no es que nos hayan presentado, no, pero de manera muy, muy efecto mariposa es que nos conocimos. Pero bueno, les mandamos saludos si nos están viendo. Saludos a Diel. ¿Cuándo fue su primera cita? Fue complicado. Pero como la primera cita formal fue una vez que yo sí te dije, ah, pues ya invítame a una cita y fue en un parquecito de Polanco que estábamos caminando, donde me dijiste, yo creo recordar. Yo. Que me dijo, ok, está bien, te voy a invitar a una cita porque no se había dado como que formalmente y me dijo, te invito a tomar un café. Sí, y su respuesta fue, ¿un café? ¿Por qué no mejor una cerveza? Y yo, bueno. Exacto. Y fue en Polanco. Polanco, ajá. Parque Lincoln se llama. Ajá, no recuerdo ni dónde nos echamos la cerveza, pero según yo te llevé a una pizzería que me gusta mucho que se llama Pizza Paul. Ajá. Ahí en Edgar Allan Poe, creo que es la calle. Creo que ahí fue, porque fuimos por pizza y cerveza. Ajá. ¿Ven? ¿Dónde fue? Ya lo dijimos. ¿Cuándo conociste a su familia? Luego. Sí, casi luego. Que a los dos días, ¿no? Ajá. Sí, porque una vez me llevó a la casa. O sea, éramos como, ni siquiera estábamos saliendo. Y me llevó a la casa ya muy de noche porque salimos de una fiesta igual de Nokia. Me acompañaste y mi mamá salió a recibirme y ahí ya se conocieron. Uh-huh. Sí, fue casi luego. Y yo también a su mamá la conocí. Muy pronto, tardé un poquito más en conocer a tu papá. A mi papá sí tardaste un rato. Pero a tu mamá y a Marisa, los conocí muy rápido. ¿A Maggie? A Maggie pues no vivía aquí, entonces sí tardé en conocerla. Igual a Liz, ¿no? Igual a Liz. Mis hermanas. Mis tres chuladas de hermanas. Hola. ¿Tienen alguna rutina juntos? Bueno, procuramos hacer el devocional en las noches. Ajá. Ya sé, ajá. La rutina que sí es muy típica es que ella se para a hacer ejercicio y me dice gordo para que me pare a hacer ejercicio. Y yo también. Y me agarra mis lonjitas. Entonces sí, esa creo que es una rutina. Pero en las noches normalmente creo que es como que la que más se asemeja. Ahorita por lo menos, esta ha sido nuestra rutina. O sea, de esta semana, no les puedo decir que de tanto. Pero jugamos Romy, ¿se llama Romy? ¿Romy? Aquí se los pongo para que lo vean. Muy divertido. Jugamos Romy ya en las noches antes de dormir. Nos subimos, nos cepillamos, nos limpiamos el rostro, ambos. Porque no lo dejo meterse a la cama si no se limpia la carita. Hacemos el devocional. Y oramos. Y nos dormimos. Nos dormimos o a veces nos ponemos a ver videos de perritos en Facebook. Y en Instagram. O de gatos. Más de perritos. A mí no me gustan los gatos. Me obliga a ver videos de gatos. Va a bajar tu popularidad por decir que no te gustan los gatos, yo lo sé. Tenemos algo. Ah, y tuvimos una rutina mucho tiempo cuando recién conocí el juego de The Last of Us. Era que no importaba qué hora llegaba yo del trabajo, si llegaba cansado, de malas, como fuera. Me obligaba literal a jugar The Last of Us. Entonces, esa fue una rutina y tal vez se repita, o lo más probable es que se repita con The Last of Us 2. Les dejamos el link por aquí. ¿Odian a alguien en especial? ¿Qué tal tan feo? Tag del odio. ¿Odias a alguien? Yo no odio a nadie. Ah, yo pensé que ibas a decir que yo siento que sí. No odio a nadie. Hay gente que me cae muy bien y hay gente que no me cae tan bien.
Pero así que odio. Pero alguien que odio. ¿Al jarocho? Al calor. Sí, pero me sale. Nah, no odio a nadie. No, ¿tú tampoco? No, yo tampoco. Odiar no es bueno, no odio. Nos mandamos amor. Y, ¿quién dijo primero te amo? Yo. Yo. Muy enojado, me lo dijo. Sí, es que... también larga historia, pero yo me enojé y le dije, es que, ¿qué no entiendes que te amo? Y yo. Y ella. ¡Oh! Y los dos. ¡Oh! Y yo. ¡Ah! ¿Qué acabo de decir? Y ya, eso pasó. Sí, pero fue, ya después les contamos la historia. Y ya se acabaron. Se acabaron. Pues bueno, chicas, este fue el tag del esposo. Quisimos, como les decía al principio, hacer algo un poquito diferente, más fuera de lo que es el negocio. Aunque tiene todos, pobrecito. Pero bueno, les mandamos besos. Antes de que se vayan, recuerden seguirme por mis redes sociales, que nuevamente se las pongo por aquí. Para que ahí estemos más en contacto, estemos compartiendo historias, más ideas de videos, etc. Suscríbanse. Sí, bye.